con el objetivo de formular planteamientos específicos que mejoren los procesos para el manejo de la basura en el país, autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales presentaron la propuesta de la Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos. El documento contempla cuatro ejes de trabajo: el fortalecimiento institucional, educación y conciencia ambiental, proyectos e inversiones y potencializar el marco legal. Las estadísticas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ratifican la necesidad de que exista el instrumento mostrado hoy. Se estima que para 2016, Guatemala generará más de 8.200 toneladas de basura a diario, de las cuales 50% provendrá del área metropolitana. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.